noches para todos, queridos amigos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Un nuevo fin de semana que nos encuentra en Formópolis, como siempre, arrancando el fin de semana, arrancando esto tan lindo que, por supuesto, tiene que ver con las actividades, las informaciones sobre nuestra ciudad capital. Este resumen semanal de noticias. Mi nombre es Patricia Montiel y voy a estar acompañándolos en el transcurso de cada una de las entrevistas, noticias que tenemos para todos ustedes. Vamos a meternos ya en información porque en el transcurso de la semana estuvimos celebrando como formoseños un nuevo aniversario, específicamente 145 años de fundación como ciudad, y estuvimos de fiesta a través del municipio capitalino, a través de la gestión del intendente Jorge Joffre y la Subsecretaría de Deportes, Cultura y Turismo. Se estuvo organizando este gran festejo que ya es tradicional, tiene por nombre 8A, referido a este 8 de abril, que es muy importante para nosotros, y por ello lo festejaron con feria, festival, alumnos de los distintos colegios que tuvieron su lugar para poder emprender, distintos feriantes, artesanías, música y mucho más, todo esto en el paseo ferroviario. Y nosotros, con todo nuestro equipo, estuvimos en exclusiva en el paseo ferroviario, donde se llevó adelante toda esta mega fiesta para traerte la info a vos. Mira. Sí, la verdad que sí, estábamos pidiéndole a Dios fundamentalmente que el clima nos acompañe en este aniversario, un aniversario más de Formosa, 145 años, porque obviamente todo lo que hemos puesto acá a disposición de la gente, en particular de los feriantes y expositores, justamente para que la gente pueda trabajar. Estos eventos lo que hacen es, como siempre decimos, dinamizan la economía y potencian el turismo fundamentalmente. Y bueno, con estos eventos, aparte de festejar los 145 años, lo que hacemos es justamente esto, darle esta oportunidad. Así que bueno, terminó el reconocimiento a familias de los primeros pobladores, como la familia Sanín, Eretichi. Bueno, la verdad que fue algo muy emocionante conocer un poco más de la historia de Formosa, porque Formosa no es que nació hoy, sino que tiene un recorrido, tiene un desarrollo, tiene un proceso de muchas familias que hicieron, digamos, de Formosa lo que somos. Así que bueno, este escenario de los carros de comida que está acá, y después tenemos un escenario más en la zona del Paseo de las Aves, donde va a haber también grupos musicales, va a haber también artistas de danza, de folclore. Acá vamos a tener grupos como, por ejemplo, Guauchos, Los Chaques. También acá va a estar el Semental Bronco, que es un tributo a este grupo muy conocido, Mauri Flores, Tania Torres. La verdad que muchos grupos de acá y también de la región, así que bueno, la verdad que el tiempo nos está acompañando y esperemos que esto sea así. Mi nombre es Guillermo Delar, soy el director de deporte de la ciudad, y bueno, estamos en el nuevo marco de un 8A, terminando todo lo que tiene que ver con un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Formosa. Estuvimos con la travesía náutica, recibiendo a los 44 remadores que tuvimos este año, 22 embarcaciones. Lo recibimos en el puerto de la ciudad junto al señor intendente y todo su gabinete. La verdad que muy contento por la participación de este año, de hacer esos 248 kilómetros a río, así que la verdad que hemos tenido una buena convocatoria. Exactamente, arrancó el 4 de abril con el parque cerrado en el patio de intendencia, y a partir de ahí, bueno, todos los raidistas que nos acompañaron partieron hacia el punto de partida, que es el riacho Montelindo. Ahí se hizo el primer campamento. Y a partir de ahí se hicieron las cuatro postas de siempre, Colonia Dalmacia, pasamos a Paraguay, a Villa Oliva, estuvimos en Boca Riacho Pilagá, y bueno, y por último la desembarcación acá en el puerto de la ciudad. Así que la verdad que muy contento por una nueva travesía, la número 32 de este año. Y las actividades deportivas en el marco del 8A van a continuar, debido a las inconveniencias del clima que tuvimos. Van a continuar el fin de semana que viene con el torneo de hockey, de encuentro, un encuentro juvenil de hockey, de mami hockey. Y también vamos a desarrollar el torneo New Con pendiente, todo para el fin de semana que viene. Así que eso no se da de baja, sigue en programación. Así que el fin de que viene vamos a estar con esas actividades. Formópolis, tu ciudad y su gente.
Seguimos con los festejos tradicionales de este 8 de abril, que nos encuentra de fiesta, de celebración, como ya lo compartíamos. Y no solamente los festejos y actividades se concentraron en el Paseo Ferroviario, sino que también se concentraron en la Plaza San Martín, este lugar que es el encuentro de muchas familias. Estuvieron allí disfrutando justamente de pelotero, juegos, baile, músicas, hasta show de globología allí con distintos también artistas en este ámbito, además de los artesanos y artesanas que como siempre acompañan cada una de las actividades. Por supuesto, todo esto para poder tener una retribución económica también. Así que allí también estuvimos con nuestro equipo y te trajimos estas imágenes. Mira. Así es, bueno, chicos grandes, mamá, papá, sábado, domingo y lunes aquí en la Plaza San Martín tenemos ferias, grupos musicales, Erea, famoso pelotero gratis, sonido, globos para lo de los chicos y también tenemos la presencia de Roberto Carlos, ahí está la locomotora, venga, venga, venga acá, Roberto, gracias a la municipalidad y al compañero Jorge, acá está nada más que el Chiperito Cantor, hoy estamos, ¿no, Roberto Carlos? Sí, en breve, bueno, muchas gracias también por darme esta posibilidad de poder transmitirle mi alegría, mi cariño a todos los formoseños y bueno, como vos lo estabas diciendo, en breve ya vamos a subir al escenario. Y bueno, realmente un gusto, una alegría de estar compartiendo con toda la gente en este día especial de nuestra querida Formosa, que es el cumpleaños, que haciendo todos los preparativos, todas las ferias colmadas, y bueno, esperemos que vengan la gente y concurra, y bueno, que se diviertan, y bueno, que siempre seguimos por adelante con esta Formosa hermosa. Mateo Gabriel Cogorno, me tomé vacaciones, ahora sí ya volví. Apenas me quedaron 6 dibujos, entonces ahora estoy tratando de volver como ahora estoy haciendo este dibujo de Goku, entonces me estoy tomando mi tiempo. Yo solo estoy haciendo Dragon Ball ahora, por no sé por qué me estoy, tipo, parece que yo, a mí me gusta dibujar más Dragon Ball en vez de otra cosa. A veces se vende, a veces mi escuela también me pide si me le puedo hacer el dibujo, pero como en vez de que, porque yo acá en la feria vendo 500, 600, 800 y así, pero en la escuela solo me dan 200 o algunos me dicen que no me quieren pagar, entonces no, me tienen que pagarme. Ese es mi negocio, porque, perdón por estar hablando de la escuela, pero parece que un niño en la escuela parece que se inspiró en mí, porque hay un amigo que se llama Santiago, entonces él vende pulseras, entonces yo le felicito a él porque parece que él se inspiró en mí, porque como yo soy el vendedor, él parece que también quiso vender. Re contra lindo hace los dibujos. Un día me hizo una pulsera que con mi inicial, o sea, una M. Sí, le regalé un dibujo. O sea, yo primero le hice el dibujo y después él me, en vez de darme plata, me intercambió por una pulsera. Muy bueno estaba. Re contra bien hace la pulsera, hace un me hace de distintos colores. La verdad está muy buenísimo, la verdad les felicito. Formópolis, tu ciudad y su gente. En época de lluvia es muy importante que cuidemos nuestra ciudad. Por eso cuando llueve, evitemos arrojar desperdicios, escombros y basura en las calles. Evitemos sacar la basura a la calle en horas que no van a ser recogidas. Realicemos un buen trabajo comunitario con nuestros vecinos de mayor edad. Recordemos también estacionar los vehículos a 20 centímetros del cordón para que escurra el agua. Ante cualquier eventualidad, podés comunicarte con el Centro de Atención al Vecino, 0800-9999-147. Jorge Joffre, Intendente. Formosa tu ciudad. Vamos a compartir ahora esta entrevista que realizamos a la doctora María Silvia Carrizo. Ella es la encargada del área de cuestiones de género de la municipalidad, quienes vienen trabajando fuertemente
con capacitaciones, en este caso a todas aquellas mujeres y hombres también que en algunos casos se suman con charlas, talleres y todo lo referido a la cuestión de género, a la concientización de la violencia contra la mujer, entre otros temas relacionados a este mundo tan importante, ¿no? En este caso nos comenta acerca de esta entrega de certificados en el barrio Villahermosa a 15 nuevas promotoras comunitarias. Ellas son las encargadas en este caso de estar en contacto con los vecinos de su comunidad, cerca allí de su barrio, y ahora ya tienen esta capacitación hecha, por lo que van a poder ejecutar, ¿no?, cada uno de estos conocimientos en cada caso que se pueda dar de violencia de género en el barrio allí Villahermosa. Así que una buena noticia entonces por parte de la doctora María Silvia, que nos dice lo siguiente. Soy María Silvia Carrizo, directora de Cuestiones de Género de la Municipalidad. Bueno, estamos trabajando desde el área de género en varios barrios de la ciudad. Hemos terminado esta semana dos barrios, dos grupos de mujeres, de asociaciones, en el barrio Villa Lourdes y en el Antenor Gauna, donde varias mujeres, un total de 15, ya son promotoras barriales. Estuvimos un mes trabajando con ellas, trabajando sobre roles, estereotipos, violencias, haciendo un recursero del barrio, de las fortalezas que tiene el barrio, de los lugares donde se puede acudir, salitas públicas, educación, policía. La verdad que es un proyecto muy, muy lindo y que está siendo muy bien recibido por quienes son capacitadas para estas promotoras barriales. Sí, esto forma parte de la Escuela de Género. En este caso decidimos ir al barrio como también una manera de descentralizar un poco lo que siempre hacemos, ¿no? Llevar la municipalidad a todos los sectores de nuestra gran ciudad. Y bueno, seguimos seguramente la semana que viene o la otra con nuevos lugares, asociaciones. La idea es que esas personas puedan lograr un primer contacto con la comunidad con la que siempre trabajan y brindarle herramientas para lo que necesiten, sobre todo en este contexto tan complicado social, económico que estamos viviendo. Formópolis, tu ciudad y su gente. Dialogamos ahora con la concejal Beatriz Segovia, más conocida como Quita Segovia allí en el municipio, porque nos estuvo comentando acerca de su trabajo específicamente en las calles de la ciudad, en las recorridas que realiza junto a todo su equipo arduamente, y además también nos comenta la metodología, ¿no?, de este trabajo, que es ofrecer por supuesto a aquellos que hacen algunos pedidos herramientas para que puedan a través del trabajo, como por ejemplo es las artesanías, entre otras cosas, de esta manera puedan generar un ingreso económico y salir adelante ante esta situación económica difícil que sabemos que estamos atravesando. Además también nos cuenta las actividades que viene realizando ya desde el inicio de este año y lo que se viene también por delante en cuanto a proyectos que los propios vecinos le comentan en sus visitas a los domicilios de nuestra ciudad. Mira. Nosotros pues tenemos un equipo, el equipo de valores obviamente, estamos trabajando, salimos todos los días en la calle a hablar con los vecinos, nos vamos a tomar unos tereré, unos mates, para que nos cuenten sus inquietudes. Hoy por hoy ustedes saben que la necesidad del vecino es un montón. Yo gracias a Dios trabajo con la Secretaría de Acción Social, o sea con Paula Cataño, que es la que donde yo puedo también brindarle, gracias a ella, puedo brindarle algunas cosas como para ayudar al vecino. También actuamos con los feriantes, con los artesanos, dándoles algunos insumos para que ellos puedan vender. Yo quiero aclarar algo, hay gente que por ahí me pide cosas, entonces yo lo que hago es no darle para que le dure un día. Yo lo que hago es, bueno, te doy esto, fíjate si lo podés vender o hacer algunas artesanías y de ahí andar trabajando. Yo lo que trato es de concientizar de que cada uno trabaje por lo que necesita, porque si no te dura un solo día,
¿Entendés? Eso es por el lado que yo ando todo el día, o sea, estamos todo el día en la calle. Mi equipo completo estamos en la calle, también trabajamos. También quiero recalcar que nos estábamos yendo con el equipo de Acción Social a recorrer, por ejemplo, nos fuimos a Isla de Oro, que fuimos a recorrer con Paula y con su gente, con la gente de discapacidad, con la gente de abordaje territorial. La semana que viene lo que vamos a hacer es entrar a hacer una serie de castraciones con el SEMA, porque hay bastantes animales en la isla, creo que hay unos 120 animales sin castrar en la Isla de Oro. Y así vamos en varios barrios, trabajando en conjunto. Siempre trabajando, yo por lo menos siempre trabajé en conjunto porque es lo que, en equipo, que es lo que da resultado. Sola no podría. Y con respecto a lo que estoy en el consejo, yo estoy recibiendo todos tengo varios proyectos que me están llegando. Algunos son viables, otros hay que estudiarlos. Tenemos, por ejemplo, me presentaron varios proyectos para el cementerio comunitario de los animales, me presentaron sobre lo de reciclar. Hay un vecino que me presentó cosas como para reciclar, y así son varios, yo lo estoy leyendo y bueno, vamos a ir viendo de a medida que se puede. Yo me reuniré con esta gente a ver cómo ellos quieren afrontar esos proyectos y bueno, si se puede lo vamos a hacer. Siempre escuchando y junto al vecino, porque es lo que importa, es lo que... Todo lo que me quiere, o sea, yo todos los días tengo uno o dos días para recibirles a ellos, porque después el resto del día estoy o en la calle o en el consejo, pero todos los que quieran hablar conmigo yo no tengo problema. Si yo puedo ayudar, como siempre lo hicimos con el municipio, bueno, ahora lo sigo haciendo igual. Formópolis, tu ciudad y su gente. Y desde el área de discapacidad del municipio también concientizaron acerca del Día Mundial del Autismo, que se estuvo conmemorando hace semanas nada más. Estamos hablando del 2 de abril, este día muy importante para todas aquellas personas con esta condición que es el TEA, este trastorno del espectro autista. Nosotros por nuestra parte, ayudando a la difusión de cada una de las actividades de concientización, también estuvimos compartiendo esta tarde y noche ya con la Dirección de Discapacidad del municipio, que realizó esta mega actividad donde muchos niños, familias y niñas también se acercaron a compartir un poco de juegos, de información sobre todas las familias que en este caso tienen dentro de su núcleo a alguna personita con TEA. Dialogamos allí con la responsable de esta área, estamos hablando de la señorita Sara Miño, quien comparte este mensaje para todos ustedes. Bueno, yo soy Sara Miño, estoy a cargo de la Dirección de Personas con Discapacidad en la ciudad de Formosa. Bueno, hoy estamos acá en la Feria Emprendedora, un sábado más, con el especial del Día Mundial de Concientización y Sensibilización del Autismo. Estamos con un stand informativo, dando información sobre la diversidad, sobre la discapacidad, para concientizar a la población, para concientizar a las feriantes, que tenemos que tener una ciudad amigable, tenemos que tener una ciudad inclusiva, y bueno, hoy estamos con el equipo de trabajo acá, para conmemorar todo este mes especial difundiendo información sobre la discapacidad. Bueno, nosotros hoy tenemos un stand informativo, como te explicaba, donde brindamos información sobre los servicios que presta la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, con las actividades que realizamos en los talleres, y bueno, también tenemos un sector sensorial donde están los chicos también haciendo actividades recreativas. Nosotros esta semana alusiva a lo que es el Día Internacional de Concientización y Sensibilización del Autismo, recorrimos los edificios emblemáticos de la ciudad de Formosa y las dependencias municipales, brindando información a los empleados municipales, dejando también información para cuando se acerquen los vecinos. También iniciamos con las charlas educativas en las escuelas, donde hablamos sobre diversidad, sobre neurodiversidad, sobre inclusión, sobre convivencia, y cerramos nosotros el sábado que viene en la Feria Emprendedora también con un espacio donde va a estar todo el equipo de Acción Social trabajando. Los estudiantes, los feriantes, artesanos y artesanas de distintos rubros tuvieron su espacio, como siempre, en esta mega feria y fiesta del 8 de abril. Nosotros nos acercamos a hablar con algunos de ellos, específicamente con los colegios secundarios, que en esta oportunidad ponen su stand con la venta de comidas, de platos típicos, dulces, salados, algunas bebidas también, y por qué no, algunos se animan hasta vender artesanías. En este caso, dialogamos
charlamos con varios colegios, varios jóvenes que muy amablemente se acercaban también para compartir de qué se trataba este emprendimiento, quizá para recaudar fondos para su fiesta de egresados, su chomba o algún viaje también. Y nosotros, a nosotros nos gusta darle la difusión que se merece y divertirnos un poco con ellos. Así que nos acercamos a dialogar. Estos fueron los que compartieron los estudiantes y también con los artesanos que estuvieron allí desde muy tempranito acompañando esta feria y festival del 8A. Mira. Formación docente. Estamos vendiendo acá, llevamos todo gaseosa y un sanguchito estamos dando que nos queda acá. Instituto Superior de Formación Docente. Estamos trabajando para las chombas y para juntar un poco para la recepción y todo eso. Re bien. Estamos viendo todo ya. Nos queda, sí, vengan al ferroviario, estamos acá a comprarnos y a comprarla a todos los están, a colaborar con los chicos también. Vengan al ferroviario, tenemos los mejores precios en nuestro mejor colegio. Colegio normal, soy una tutor del colegio normal. Pasta flora, pancha, hamburguesa, gaseosa, sí, para colaborar. Instituto San Francisco de Asís. Cosas saladas, cosas dulces, sandwichitos, tenemos pasta flora. Para nuestro viaje. Sí, mucha gente viene. Ah, vengan por favor al ferro y cómprenos, por favor. La normal, acá tenemos hamburguesa y pancho y tenemos promoción de dos hamburguesas más una gaseosa, 2.500. Exacto. Puesto 58. El polivalente de arte, quinto primera. Estamos viendo un poco de todo, estamos viendo pasta flora, bizcochuelo, sándwich, pebete. Sí, si quieren acá en el puesto número 52, tenemos acá todo el puesto para, si quieren algo, para el mate, para la merienda. Para nuestra puesta en escena, que nosotros tenemos de año, en quinto, de quinto primera, en el polivalente, en el teatro. Emilio Tomás. Estamos vendiendo cosas dulces como bizcochuelo, medias lunas y todo eso para la recaudación del acto de regresión del año que viene y nuestra fiesta de egresado. Estamos acá en el famoso 8A, 8 de abril, acá en el festejo de los 145 aniversarios de nuestra querida provincia de Formosa. Bueno, como todos los años, hay un gran evento cultural, social, donde también están los emprendedores de la provincia y de otro lado también, que vienen acá a disfrutar de este hermoso espacio recuperado acá del ferroviario, como todos lo conocen acá en Formosa. Así que bueno, venimos a aportar nuestro granito de arena con la cultura y trajimos los chicos de la Peña Reminiscencia para que vengan a bailar un ratito. La verdad, se prestó igual, ayer con un tiempo terrible, lastimosamente se tuvo que suspender todo, pero bueno, la gente no quiere quedarse en la casa y hoy está presente de vuelta otra vez, masivamente acompañando todo lo que son los eventos culturales que hacen acá en la provincia. Formópolis. Formópolis, tu ciudad y su gente. Bueno, hola, mi nombre es Galloso Danina, mi emprendimiento se llama Arte Bello Hecho a Mano, se basa en todo lo que es accesorios y un poco de anime. Bien, nosotros estamos en el ferro, hay muchísima gente, el tiempo se presta para tomar mates, así que están sumamente invitados todos. Se reprogramó todo lo que fue lo de la noche anterior, que iban a estar Gaucho, los Chaki, iban a estar los dos juntos hoy, ¿sí? Así que tienen dos escenarios en el Parque de las Aves y acá en el escenario chico. Así que hay dos opciones que pueden revisar y mirar, ¿sí? Van a encontrar todo lo que es gastronomía, todo lo que es artesanía, todo lo que es reventa. Así que de todo un poco para que puedan pasar y recorrer. Y de mis productos lo que más piden son pulseritas o collares para compartir. Así que muchas relaciones amorosas, amistades por acá en Formosa. Mi emprendimiento, el Instagram es Arte Bello Hecho a Mano. Tiene el logo de un gatito de Sailor Moon gris. Ay. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Florencia y este emprendimiento se llama Fragancias R&F. Vendemos sahumerios, cascaditas de humos, tenemos bombitas. Tengo hornitos, tengo muchas cositas también. Los sahumerios y las cascaditas de humo, que acá hay uno prendido, si puede mostrar, hay uno prendido acá. Estas son las cascaditas de humo, se prenden acá los conitos, se prenden en la puntita y van saliendo por acá abajo. Martín Ortiz y del Colegio Domingo Sabio. Y hasta ahora se vendió los tacos
porque elegimos un poco de temática de México. Estamos ubicados acá en la parte de... enfrente de los... ¡Ay, cómo le digo! En el ferroviario, en la parte número en el stand 20. Así que bueno, los esperamos con ricos tacos, hamburguesas también y gaseosas. Y bueno, nos quedaron un poquitito de cosas dulces. Y hasta ahora, hasta un viaje pastoral de la promo, sí. Como que misiones, tirando para misiones, sería. Formópolis, tu ciudad y su gente. Vamos a hablar ahora del sector privado, específicamente del sector comercial privado, porque una nueva alegría, ¿no?, para este sector. Estamos hablando de una nueva inauguración de Market Express, es el nombre de esta tienda que ha inaugurado su segundo local comercial para todo el público, donde puedes encontrar muchísimos, muchísimos artículos de distintas variedades, marcas y, por supuesto, y lo más importante, lo que buscamos todos, buenos precios. Así que te invitamos a compartir esta nota y compartir la alegría de esta familia que se animó a emprender en el sector privado, en el sector del comercio, y en este caso ya celebrando esta tarde muy linda, ¿no?, donde pudieron compartir con sus familiares, más allegados, amigos también, esta celebración de su segundo local comercial. Estamos hablando de Market Express. Mira. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, estamos inaugurando el segundo supermercado Market Express, acá en la avenida Gutnicki 1956. Bueno, yo soy la gerente de la sucursal y nada, abrimos el segundo, la verdad que muy contentos por este logro que tuvimos. La verdad que en el momento que estamos fue un esfuerzo inmenso, pero bueno, hoy estamos acá para compartir con todos. El primer lugar se encuentra en la Nueva Formosa, avenida Néstor Kirchner, el 7665. Y bueno, esa es nuestra casa central, digámoslo así. Y la verdad que las ventas son excelentes. Y bueno, nos jugamos por abrir el segundo, así que contentos, muy contentos. Totalmente, muy buenas expectativas. Y sí, va a haber oferta en todo lo que sea cervezas, 4x3. Todas las semanas igualmente nosotros largamos muchas ofertas en cerveza, comestibles, ¿viste? Depende de la semana, las ofertas. Tenemos dos redes, Market Express NEA y Market Express NEA 2. Totalmente, todos invitados. Y así, con todas estas informaciones que te estuvimos brindando, vamos a finalizar este resumen semanal de noticias, como siempre, deseando que tengas buen fin de semana, invitándote a que te sumes a todas nuestras plataformas y redes sociales. No te olvides que estamos en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Además, si querés divertirte un poquito, también estamos en TikTok, así que búscanos como Formópolis, tu ciudad y su gente, y Canal 23 Formosa. Buen fin de semana, queridos amigos, querida familia, a disfrutar y aprovechar este fresquito que se viene según el Servicio Meteorológico Nacional, con mínimas de 13 grados y máximas de 27 para este fin de semana. Vamos a ver con qué y cómo nos sorprende el tiempo entonces, y después nos contás cómo pasaste esta primer temporada, podríamos decir, de fresquito otoñal en Formosa Capital, en nuestras redes. Chau, chau, será hasta la próxima.